a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy por fin ha llegado el mercado nocturno. Antes de nada os quiero avisar que si no habéis abierto vuestro mercado nocturno, el domingo a las 11 de la mañana hora española voy a hacer una serie abriendo mercados nocturnos de suscriptores barra seguidores, en el cual el peor mercado de todos se va a llevar un skin de ese mercado, claro. Así que si no lo has abierto y desde fuera ves que te ha tocado un mercado horrible, que te han tocado todas verdes, todas azules y alguna una como mucho rojita o dos como mucho, guárdatelo y el domingo lo abrimos en mi directo, no lo abras. Y ya anunciado esto, ¿de qué va el vídeo de hoy? Pues efectivamente, como siempre, os voy a enseñar todos mis mercados nocturnos. Tengo 5 cuentas o así, de las cuales utilizo 2 o 3 como mucho, pero bueno, las otras 2 las tengo de decoración, así que vamos allá. El primer mercado que voy a abrir va a ser de la cuenta de LATAM, de la cuenta que tengo de LATAM, y bueno, podría ser perfecto para abrirlo en mi serie del domingo, pero bueno, obviamente como es mi serie, no lo voy a hacer yo. Vale, vamos a empezar por las verdecitas, ¿vale? Las 2 nunca olvidados, perfecto, Valorant, muchas gracias. Las 2 azulitas, vale, 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 pues que Dios, esto podría ser el peor mercado nocturno perfectamente. Uy, perdón, le he dado sin querer. Y por último, vamos a por las rositas. Las rositas, vale, es que no, es que está fatal. Es que es horrible, solo se salva la Classic. Vamos a por el siguiente mercado. Vale, la siguiente cuenta es una que utilizo, en la cual únicamente tengo skin de Bulldog, porque la utilizo solamente para eso. Si me toca una alguna pistola rollo Classic, Ghost, Sheriff, que son las otras armas que utilizo, decente, cuidado que igual me la pillo. Madre mía, 2 cuchillos, que no me voy a comprar un cuchillo en esta cuenta. Vale, vamos, ostras, menudo mercado nocturno, ¿no? Vamos a empezar por las verdes, va. Vamos a empezar por las verdes, vale. Bastante regulinchis, no me gustan, así que nada. Voy a abrir una amarilla, ¿vale? Amarilla el dildo. Vamos a abrir una rosa. ¡Ostras! ¡Levanta el river, tú! Vamos a abrir la otra amarilla. Bueno, sin más, no me gusta mucho esta guadaña, no está mal, pero no es de mi favorita. Y la otra rosa. Ok, menudas Vandals que me acaban de salir. Vandal River, Vandal Ion. Dos de las mejores Vandals del juego. ¡Qué barbaridad! Y no me las voy a comprar, obviamente. ¡No, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Vale, después de esta barbaridad, voy a entrar a mi siguiente cuenta, la de solo curitas. En esta cuenta, ya sabéis que me la creé para jugar solo Q, jugando solo curitas. Pero ¿qué pasa? Que no lo utilizo. No lo utilizo para nada. Creo que jugué el otro día 2 o 3 partidas, pero es que no lo utilizo. Así que vamos a ver qué contiene. Vale, en esta cuenta de solo curitas voy a hacer un barrido. ¿Qué tengo aquí? Pues nada, skins de un pase de batalla de hace tiempo. Como veis, me he jugado 3 partidas hace 2 o 3 semanas, pero es que no la toco. No la toco y ya no juego solo curita, obviamente, porque no la juego para jugar solo Q, la juego para jugar de vez en cuando con alguien. Así que vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Voy a hacer un barrido total, en plan, voy a abrirlas todas de golpe. 3, 2, 1, ya. ¿Vale? No. Vale, bueno, no me gusta ninguna así a lo loco, como mucho la Ghost de Valorant, que para esta cuenta estaría bien, porque ya que es solo curitas, pues un inventario full sage estaría guay, pero no, no lo voy a hacer. Vale, inventario mediocre, normalito. Vamos a por el siguiente. Vale, ya sí que vamos entrando en las cuentas que utilizo, que son estas 3, la cuenta de la verdad es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, porque es la cuenta en la que vosotros me cambiáis el nombre y con la que juego con gente en Twitch, con suscriptores de Twitch. Luego entramos con la cuenta con la que estoy jugando últimamente un montón, que es mi cuenta secundaria principal. No sé por qué, me acaba de echar del juego. Y por último, mi cuenta principal. A ver si no me vuelvo a echar del juego, que me ha dicho que hay como mucha peña conectándose y que están petados. Vamos a ver qué pasa. ¡Anda, mira! ¡Un report! Gracias, Riot. Vale, tengo 1500 Valorant Points en esta cuenta. Ahora me llamo Tragabuche, es verdad. Se me había olvidado que me llamaba Tragabuche. Me meo. Vale, vamos a empezar, porque aquí ya sí que tengo más skins. Ya sabéis que esta cuenta la utilizaba para, si pierdo, me compro el arma más barata de la tienda, que hace mucho que no grabo esa serie, algún día la volveremos a traer, así que vamos a ver qué hay por aquí. Vale, vamos a abrir primero las 3 verdes de golpe. No me gusta, no me gusta y no me gusta, o sea, sí me gusta pero no me la compraría, así que bien, ninguna, bueno, iba a decir ninguna baja de 1000, pero la Spectre sí que baja de 1000. Vamos con las rositas, a ver qué tienen las rositas. Vale, Recon y Judge Celestial, que no me gustan, la verdad. Y por último el cuchillo, que en esta cuenta solo tengo un cuchillo. Vamos a ver cuál me toca. Cuidado,
Nada. Horrible, la verdad. El mercado es horrible. Horrible, horrible. O solo se salva la Guardian Recon y como mucho la Vandal Sakura. Pero es que ni eso, porque no está prácticamente rebajada. Fatal. Fatal de los fatales. Vámonos a mi cuenta secundaria. Principal, por así decirlo. En las cuentas secundarias la que más juego. Vale, esta cuenta es la de 60 Hercios Div. La verdad es que sí que me gustaría alguna skin que otra, porque utilizo un montón esta cuenta. Vamos a ver qué hay. Vale, este es mi inventario. O sea, hay cosas bastante guay. ¿Qué me gustaría? ¿O una Ghost guay? La verdad es que me molaría porque tengo la del pase de batalla. O una Marshall, pero tampoco mucho más, ¿eh? Tampoco quiero aquí yo comprar mucho más porque me pillé el pase de batalla y en verdad no está tan mal el inventario. Vamos a ver. Vamos a empezar por el cuchillo, a lo loco. Vamos a ver qué tal el cuchillo, venga. Vamos a ver, ¿vale? El cuchillo River, no me termina de convencer. Vale, vamos ahora con las azules. Primera azul, tititín, bastante fea. Segunda azul, tititín. Bueno, no está mal, es la de Abour, pero no me la voy a comprar. Pasamos con la verde. Y por último vamos a darle a las rositas. Vale, la Marshall Winter Wonderland, que vaya nombre. Y vamos con la última, que son estas dos, las dos rositas. Vale, nada, nada, nada. Nada decente, tío, nada, nada decente. Lo único que me ha salido decente es el cuchillo River. Y no voy a comprar cuchillo porque ya tengo dos cuchillos, que es este hacha, que es el hacha Prime, y el cuchillo Forsaken. Así que no me voy a comprar otro cuchillo. Nos vamos ya para mi cuenta main, importantísima. Vale, a ver, ¿qué quiero en mi cuenta main? Me gustaría tener una Baki. La Baki Oni, por ejemplo, me gustaría. Pero, bueno, tengo muchas skins. No sé si me quiero comprar algo. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Porque ya sabéis que en mi cuenta main nunca me toca nada decente. Es lo que hay, nunca me toca nada decente. Vale, he puesto mi cam un poquito más pequeñita aquí abajo a la izquierda. Porque también quiero sacar un clip para TikTok. Y no quiero que se me vea el careto ahí a lo grande. Cosita. Vale, mi inventario es este, ¿ok? Este es mi inventario. ¿Qué quiero? Pues una Baki, que es la única que sigue con pase de batalla. La única. Vamos a ver. Metemos y... ¡Qué barbaridad, ¿no? Cuatro rosas y un cuchillo. Vale, vamos a empezar abriendo la verde, por favor. Don't troll me, Valorant. Vale, esta me da igual. Vale, voy a abrir el cuchillo porque cuchillo no creo que me compre. Tengo un montón. O sea, tengo el cuchillo Ion, el cuchillo Oni, tengo dos mariposas, tengo otro Karambit. No sé, tengo un montón. Tengo un montón. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, espada Sovereign, no la quiero, ni me gusta. Y ahora sí que sí, vamos con la importante. Primero, por favor, Baki Oni. Ay, Classic de Viper, no. Por favor, segundo. Ay, tercero, por favor. No, Dios, me está tocando basura todo, tío. Y por último, por favor. No, ¿pero qué es esto? Con el potencial que tenía. Esto tenía un potencial de la hostia, tío. No. Pues nada, gente, un mercado nocturno más. Sin comerme un colín. Y ya está, así es que es lo que hay. Recordad lo que he dicho al principio de vídeo. El domingo he guardado vuestro mercado nocturno si veis que van a ser un poquito basura. Y lo abriremos en mi directo. Y nada, simplemente, si te ha gustado el vídeo, dadle a like, suscríbete. Y nos vemos en el próximo vídeo.